Bienvenidos a su canal favorito de YouTube. El día de hoy quiero que me acompañes en este video que les quiero mostrar, porque ¿quién dijo que los hombres no se pueden hacer láser? Hoy necesito que me acompañes en este sitio donde hacen depilación láser para hombres y para mujeres. Señores, hemos llegado a Mi Estética, un lugar que les quiero presentar, porque en este lugar hacen lo que son láser corporales, y hoy vengo para hacerme un láser en las axilas. Así que bueno, acompáñenme en esta experiencia para ver cómo me va, y les quiero mostrar este hermoso local. Ya yo le eché un ojo hace un momento atrás, pero quiero que ustedes también lo vean. Sigamos. Antes de utilizar el servicio de depilación láser, decidí entrevistarme con Yuramar, la especialista de todos estos productos y todas las máquinas que tiene aquí en este majestuoso oficina, para conocer un poco más sobre los productos que me voy a aplicar y saber y entender el servicio que voy a ocupar el día de hoy. Acompáñenos. Hola Yuramar, es un placer para mí estar aquí en tu hermosa oficina, donde veo que está todo adecuado para hacer depilación láser, todo muy bello. Y bueno, lo primero que te quería preguntar era que me contaras un poco sobre la tecnología que utilizas aquí. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, acá en Mi Estética contamos con tecnología alemana multiláser SopraMax, que contiene las tres longitudes de onda, que son los tres tipos de láser: alexandrita, diodo y neodimio Yag. Los tres tipos de láser actúan en conjunto, debilitando y eliminando la raíz de tu vello. Contamos con un equipo certificado por la FDA. Tengo una segunda duda. De todo el público, todos los clientes que atienden, ¿cuál es la mayor afluencia, de hombres o de mujeres? Nuestro mayor público son mujeres, pero es muy importante que los hombres lo vean como que amor propio, es algo de higiene. No necesariamente solo las mujeres, también los hombres pueden realizarse depilación láser. Incluso sí tenemos pacientes hombres, pero la mayoría, la frecuencia es mujeres. En mi caso, que estoy por una depilación en mis axilas, ¿cuántas sesiones tengo que venir para acá a acudir para poder terminar el proceso de mi depilación? La base para todo tratamiento láser son 6 sesiones. Luego de que tú termines esas 6 sesiones, debes esperar mínimo 6 meses y realizarte una o dos sesiones al año para mantenerte. Como te estás realizando las axilas, con 6 sesiones sí vas a obtener los resultados deseados. En tu caso, que eres un caballero, si te llegaras a realizar la zona de la barba, sí necesitarías más sesiones. 7 o 8 sesiones para poder eliminar el 90-80% de la cantidad de vello. Ok, cuéntame algo. ¿Influye el color de piel de tus clientes al momento de aplicarle la depilación? El color de piel no influye para nada. Lo que influye es el tipo de vello. Si se tiene una cana o un vello rubio, el láser no le va a hacer efecto, porque el láser lo que ataca es la melanina del vello. Mientras que sea un vello grueso, bien pigmentado, mucho más rápido lo tumba. Pero una cana, como no tiene color, no tiene melanina, no le hace efecto. Y un vello rubio tiene muy poca carga de melanina. Por tal motivo, cuesta mucho para que el láser le pueda hacer el efecto. Pero el color de piel no influye para nada. Ok, ¿qué consideración debe tener una persona que desea hacerse una depilación láser, bien sea aquí o en cualquier otro centro de depilación? Ok, si te encuentras en Chile, lo más importante es que busques un centro que esté certificado por la Seremi de Salud. Otro punto importante es que el equipo que utilice esté certificado por la FDA y que el procedimiento sea realizado por especialistas, sobre todo kinesiólogos. ¿Ustedes hacen algún contrato en específico cuando llegan los clientes? Al momento de agendar tu primera sesión, le enviamos unos documentos con información detallada del tratamiento y con todas las indicaciones de cómo debe asistir a la sesión. Ese contrato ellos lo firman de que están de acuerdo con todas las recomendaciones e indicaciones que damos acá en la estética. Y la pregunta que yo sé que todos ustedes se están haciendo aquí, y yo también tengo esa duda,
¿Duele el proceso de hacerse una depilación o depende de la zona? Cuéntanos un poquito. La depilación láser no es dolorosa. Actualmente ya hay muchas tecnologías y no es nada doloroso. Sí vas a sentir calorcito, unos pinchacitos, algunas molestias e incomodidades, pero no es dolor. La tecnología de hace muchos años sí dolía y por eso actualmente todavía se tiene esa duda, ¿dolerá, no dolerá? Pero no es dolor. Pinchacitos, molestias, incomodidades muy tolerables. Bueno, señores, es importante que siempre antes de acudir a algún servicio como este de depilación láser, ustedes también le hagan la misma pregunta a su doctor o a su doctora o a su especialista. Yo ahora voy a proceder para que Yuramar me haga ahora la depilación. ¿Qué te parece si pasamos a la sala? Vamos, bienvenido. ¿Te has realizado anteriormente láser? No. Necesito un corrientazo, pero esa es la sensación normal del láser. Lo ideal es que sea tolerable para ti. A medida que vamos avanzando con las sesiones, las intensidades van a ir aumentando, pero lo vas tolerando mucho mejor porque vas teniendo menos cantidad de peligro. Lo ideal y lo recomendable es que si puedes esperar y no rasurarte hasta la próxima sesión, mucho mejor. ¿Por qué? El vello crece, crece y crece, y en 2 semanas la raíz está débil, no lo va a poder mantener y él se va a empezar a caer solito. Si en la zona en la que te vamos a hacer, en este caso las axilas, tienes algún lunar oscuro, se te tapa con un lapicito blanco de maquillaje, se te tapa con blanco para que el láser no lo tome, no lo capte y por eso, para que no lo quede, ¿ok? Acá tenemos tecnología alemana que tiene 3 tipos de láser, que es alexandrita, diodo y neodimio ya. Los 3 tipos de láser actúan en conjunto. No es que yo voy a programar la máquina o un láser para ti, no, los 3 van a actuar en conjunto actuando directamente en la raíz de tu vello. Alexandrita es un láser que va dirigido a pieles claras y vello delgado. Diodo, pieles claras, morenas y vello grueso. Ítea, a vello grueso y pieles muy, muy oscuras. Y entonces sí o sí, como tengas el vellito, te va a hacer efecto, ¿ok? Ya por fin la primera sesión, de verdad pensé que iba a sentir algún tipo de dolor o iba a llorar un rato, pero nada que ver, súper bien. Y bueno, señores, hemos llegado al final de este video haciéndole recomendación a este sitio, Mi Estetic, ubicado en Magnere 1540 en la comuna de Providencia. Es importante que antes de venir aquí agenden su hora. En la descripción le voy a dejar las redes sociales de ellos para que puedan comunicarse con ellos de manera inmediata. También en la descripción le voy a dejar la página web de ellos para que puedan ver los paquetes y promociones que tienen para todos ustedes por si se desean animar y venir. Pero antes de terminar este video, me gustaría que me comentaran qué les pareció el mismo, si algún día se hicieran alguna depilación o si ya te lo has hecho. Y si tienes algunas dudas de la entrevista que vimos, si tienes alguna pregunta adicional, puedes dejarla en la cajita de comentarios que estaremos atentos para responderle. Muchas gracias por llegar al final de este video. Recuerda como siempre que la mejor inversión eres tú. Muchas gracias, hasta la próxima.